per nosaltres és molt important, és un orgull el poder acollir la ciutat, a més organitzada també per persones de Viladecans, en la qual jo crec que avui Viladecans és el centre, és la capital de l'Scrap, però també merescudament perquè hi ha moltes persones al voltant de l'Scrap dintre de la nostra ciutat. Totes aquestes activitats que el que fan és donar nom a Viladecans, però també portar moltes persones de fora de Viladecans a Viladecans, lògicament són un impuls per les activitats de la restauració, de l'hostaleria i de la mateixa ciutat. Yo soy de Viladecans. Me siento emocionado, me siento orgulloso de mi ciudad. Y lo más importante es, cuando haces algo en tu ciudad, es como que tienes ese compromiso moral de que todo salga tan bien. Muy bien, muy organizadita, muy bonita, con mucha variedad, muchos expositores, la gente muy animada, muy bien, muy bien. Estaremos el fin de semana y el domingo seguro que nos queda ratito para ver algo y también pues al salir de aquí a la hora de ir a cenar o a tomar algo, pues también, claro que sí. Siempre se aprovecha un poquito las dos cosas, ¿no? Venir un poco a trabajar y a pasarlo bien y a comprar y también a dar paseitos. La primera sensación de llegar hoy, después de estar tanto tiempo encerrados y en casa, mucho amor, mucha alegría, mucho compartir, desvirtualizar, y todos compartimos la misma pasión, entonces es como que hay una conexión muy especial. Vale, sí, se ha notado un poquillo más, sobre todo así clientes inesperados, porque los viernes suelen ser un poco gente que sale de trabajar temprano, que ya no tiene que volver al trabajo por las tardes.